Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos justo en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y venimos a cubrir una conferencia magna llevada a cabo por el hijo del comandante Cousteau, Jean-Michel Cousteau, que viene a presentar el legado y la historia y el presente del capitán Cousteau. Justamente en unos momentos estaremos presenciando esta magna conferencia y les llevaremos hasta sus pantallas, todo lo que pasa, los preparativos del aniversario de los 100 años del nacimiento del capitán Cousteau. Todo esto a través de vamosabucear.com. People ask me, what is your best dive? I tell them, the next one. We need people to help. And I don't know any better people than divers, the only people who know what's happening under the surface of the water. And those are people like you who can not only share the importance of the ocean, show the beauty of the ocean, and make people understand that we are connected to the ocean. And not only are we connected, but we completely depend upon it for the quality of our lives. It's not a question of accusing people, but it's a question of having a dialogue, sitting down with our decision makers, people who do not have the experience that we have, who do not understand the connections and how much we depend on the environment for the quality of our lives. I've learned a lot from my father, not to accuse or blame anybody, but to take the time to connect, to sit down, to have, who knows, a glass of tequila, and talk about the issues at stake, whether it's someone in government, someone in industry, or your neighbors, or your friends, and make those people understand that every one of us can make a difference. And I always tell educators, take your children out of the classroom. Go out there, feel, sense, and touch. It doesn't matter if you're near the ocean, if you are in Mexico City, there is water, there are lakes, there are rivers. You can always have this connection with nature. And then we become much, much better decision makers. I've had the privilege with our program, which is called Ambassador of the Environment, to do this very successfully. When you hear stories such as what is happening with Isla Margarita, what you know or what you can learn about the Cabo Pulmo, where I've been there, and it's a very unique place also, which doesn't mean you cannot go there, it means we need to go there in a sustainable way, which means whereby you're going to have the experience you expect to have, and at the same time, you've managed nature or you've managed yourself in a way which will not affect the quality of the environment in that particular place. And we're doing it for these guys. And Calypso fue su hogar. Consideraba a la tripulación como sus propios hijos y ella fue el impulsor creador de buena parte del éxito de mi padre. Su mano derecha, sin embargo, durante casi medio siglo, fue Albert Falco, buzo, confidente y finalmente capitán del Calypso.
Mi padre tenía plena confianza en él. A sus 84 años, sigue buceando, filmando, luchando por las generaciones futuras y el establecimiento de reservas marinas. If people need to get involved at their own level, locally, and they need to do things at their home, do things with their neighbor, their friends, their children, and with their decision makers. We need to communicate. We are not very good at doing that because people think others are responsible. We all responsible. You can never point a finger at someone. There's three fingers pointing at you. So basically, everyone can help and make a difference. Scuba divers have to understand that they are the only people who have the experience of what's happening in the ocean. So they can see the damage that is taking place and needs to report it. They can see that there are an amount of debris which can be stopped at the source and not let it go into the ocean. They have to help the fishermen stay in business by fishing in a sustainable way. I'm on the side of the fishermen. I don't want them to go out of business, but they are. So there's a lot of work that needs to be done that every diver should feel responsible to be able to help. And education, of course, is very critical. We need to have, if the kids cannot come out of the school, the divers should go into the schools and share with the kids in school. En esta magna conferencia. Bueno, es una gran oportunidad que hemos tenido de tenerlo aquí. Sabemos que es una persona que se tendría que multiplicar en 100 para poder dar el mensaje a nivel mundial. O sea, que el que hayamos tenido la oportunidad de tenerlo aquí por un par de horas, creo que ha sido un privilegio. Ahora la tarea nos toca a nosotros, a todos los que estamos aquí. Como dijimos, eso se tiene que convertir en un ejército, no en una sola persona. Pero es un gran líder y qué bueno que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí. Bueno, básicamente el mensaje sería que no esperemos a que alguien más tome las acciones por nosotros. Nosotros, cada uno en lo individual, tiene que poner su grado, su aportación. La solución tiene que ser global. Y escuchemos a los grandes líderes como Jean-Michel Cousteau, pero hagamos nuestra parte. Qué honor de tener a el hijo del Capitán Cousteau en esta víspera de los 100 años de su natalicio. Gracias primero por la presentación. Definitivamente sí es un honor el hecho de que hayamos podido estar compartiendo con la experiencia y el conocimiento de Jean-Michel Cousteau y con todos los que conforman esta organización tan importante como es la Ocean Future Society. Nosotros, ¿no?, estamos muy muy comprometidos en el ámbito de la conservación y de la protección y de dar a conocer todas las problemáticas y propuestas y soluciones ante los problemas, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje como director general de Espacio? Bueno, lo primero que te tendría que decir es que, tal como da el mensaje Cousteau, que realmente nadie protege lo que no ama y realmente nadie ya llega a amar lo que no conoce. Entonces, nuestra primera función es dar a conocer lugares, fenómenos, aspectos que no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer, para que lo conozca, lo entienda y lo llegue a amarlo para que lo pueda proteger. Esa es nuestra primer labor y es el primer ladrillo para construir un edificio. La verdad, me llevo una magnífica impresión, un gusto el haber escuchado a Jean-Michel. Como la conferencia lo decía, el legado Cousteau, yo creo que tú, como muchos de los que nos están viendo ahorita por diferentes medios, algún día todos o quisieron ser o biólogos marinos o quisieron ser buceadores, pero Cousteau fue la inspiración para muchos de nosotros, Saúl. Y al igual que tú, y yo creo que los más de 500 gentes que estuvieron aquí hoy, te lo puedo decir que todos los que son más o menos de nuestra edad, piensan lo mismo. Y el haber convivido con Jean-Michel, que además es muy carismático, con él hemos estado en algunas otras conferencias en Estados Unidos, es muy amigable y tiene lo que él decía, un poder
pero de convencimiento. Y él yo creo que es la persona que debe de liderear en estos días, así como lo hizo su padre, para poder hablar con los mandatarios que a veces están en la luna porque están dedicándose a otras cosas y lo que menos les importa es el medio ambiente. Pues ¿quién mejor que tú, que conoces perfectamente bien las imágenes subacuáticas, de poder hablar autorizadamente sobre lo que está pasando en nuestros mares? ¡Ujule! Bueno, primero que bueno que tocan el tema. Hay una degradación muy importante a todos los niveles, en fauna, en corales, en biodiversidad. A nivel, yo creo que mundial, y todavía no nos ha caído el 20 que necesitamos tomar acciones, pues ya, ¿no? De parte de cada uno de nosotros, con medidas más sustentables, con medidas más ahorrativas de energía y con una clara conciencia ecológica. Eso es como que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Lo primero es estar consciente, ¿no? Tenemos que realmente hacer en la familia una labor de plática, de diálogo entre los mismos miembros de la familia, sacar el tema seguido, ver documentales, ver información, ir a exposiciones, ver libros y en acciones. Mucho tiene que ver con el propio manejo de energía y de los recursos, ¿no? Informarse un poco más de qué es lo que está pasando con la sobreexplotación de los recursos a nivel de pesca, y pensar en ser un poco más ahorrativo en general. Y también esta cuestión del diálogo, ¿no? O sea, correr la voz entre nosotros, entre nuestros amigos, informarse más y hacer que esto sea una cuestión que nos atañe a todos y que todos estemos participando. Buzo, hijo de un amigo mío que de verdad quiero mucho y a él también, al Dragón Continental, he tenido la oportunidad de verte crecer y de verdad me siento sorprendido de que estés aquí acompañando a tu papá en esta gran experiencia que es estar bajo el agua. ¿Qué te pareció la conferencia de ese señor que estaba ahí adentro? Muy interesante. ¿Sí? Sí. ¿Qué te queda? Pues me gustó todo, estaba padre, enseñaban cosas que no se ven todos los días, enseñan cosas que no hemos ido a ver y ya, pues no ensuciar, no tirar basura, separar la basura de la orgánica de la inorgánica, no tirar basura al agua cuando estemos de vacaciones, recoger cosas que veamos tiradas y cosas así. Muy bien, ¿cuántos años tienes? 12. 12, ¿y tu nombre? Roberto Delón. ¿Qué andan haciendo aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Pues venimos a la entrevista o a la plática de Jacques Cousteau. Estábamos haciendo cuentas, tenemos ya 19 años o 20 de bucear juntas, así que... O sea que empezaron como a los 6 años, ¿no? 20, o sea, están casi, chicuelas. Casi. ¿Tus impresiones sobre la conferencia de Jacques Cousteau? Muy interesante, bueno, nos hubiera gustado mucho más algún día haber estado con Jack, como dice que, pero muy interesante y ojalá que de veras todos podamos hacer algo por el planeta, empezando, claro, los que tenemos el gusto por el mar. Salvar nuestros mares para aportar un poquito del granito de arena que necesitamos poner todos para proteger nuestro planeta. Pues pensar que cada acción que tomamos en cuanto a tirar basura o no separar los desperdicios, pues todo tiene repercusiones globales y todo se va al mar. Sí, sí se puede. Y la verdad es que es mucha conciencia. Yo creo que muchos hemos mejorado en los últimos años y yo creo que se está creando más conciencia, sobre todo con los niños pequeños. Y yo creo que está en cada uno transmitirlo a toda la gente que podamos. Y yo creo que sí, sí se puede. ¿Qué? Preciosas cosas, los animales, los corales, puedes tener una sensación ahí increíble de colores, de ingravidez, de el oír tu respiración también cuando estás allá abajo, es increíble todo, es maravilloso. Y bien amigos, pues seguimos a través de vamosabucear.com en esta cobertura especial que realizamos este fin de semana para la conferencia magna de Jean-Michel Cousteau en los próximos aniversarios de los 100 años del natalicio del capitán Jacques Cousteau.
que no estamos locos, ¿no? Que no somos los únicos que pensamos lo mismo, que hay gente que viene trabajando con un legado de tiempo atrás, con lo que es la familia Cousteau, pero todos estamos como que chapeados por la misma tijera. Una emoción, un sentimiento increíble estar con el hijo de alguien tan grande, ellos continuando con esta labor que es compleja, complicada y pues a la vez necesaria. Ya no es de si queremos, estamos con la cuenta regresiva, lo que hagamos en los próximos 10 años es lo que va a marcar la diferencia para el resto de lo que nos queda de tiempo en este planeta azul. Por favor, visiten la página de internet, síganos con sus comentarios y pues ya saben, lo único que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. A través de Twitter, @vamosabucear, a través de Facebook, vamosabucear.com, y el canal de YouTube, no se lo deben de perder, está súper, súper importantísimo y súper padre, unos videos que nos van a dejar sorprendidos y maravillados con las cosas que tenemos en nuestro México querido. Ahí está, pues, Rodo, muchas gracias por acompañarme, y más adelante van a conocer a todo el staff, y seguimos adelante en vamosabucear.com.